Juan Diego fue a buscar a los frailes para contarles sobre los sucesos extraordinarios que había presenciado, el encuentro con Nuestra Señora y cómo sus familiares enfermos habían recuperado la salud con el agua santa. Al escucharle en varias ocasiones, para asegurarse de que era verdad, los frailes y los del pueblo siguieron a Juan Diego hasta el bosque de ocotes, pues la Virgen María le había dicho: en este sitio hallarán una imagen mía, que no solo representa mis perfecciones, sino que por ella prodigaré mis piedades y clemencia. Era la puesta del sol. En aquel lugar contemplaron algo inimaginable. Los ocotes ardiendo sin consumirse. Un árbol de ocote llamó su atención, pero como oscurecía, lo marcaron y decidieron volver al siguiente día. Muy de mañana se hicieron nuevamente presentes religiosos y fieles en ese sitio. Y al descortezar con una hacha el árbol marcado, encontraron una imagen de la Virgen Santísima. La Virgen María es el gran regalo que Jesús da a su pueblo. En la bendita imagen que nuestros antepasados hallaron en un ocote, nuestro pueblo tlaxcalteca, de modo singular, ve cumplida la voluntad de Jesús, cuando en la cruz dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, en la persona del discípulo amado, nos dijo: ahí tienes a tu madre. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos da a María, porque no quiere que caminemos solos, y el pueblo lee en ella todos los misterios del Evangelio. La oscuridad de aquella noche se disipaba con el fuego de los ocotes, mostrándonos que la luz vence a las tinieblas. Cristo, luz del mundo, ha dado la vida para que nosotros vivamos en la luz. María, que participa de la luz de Cristo a través de esta bendita imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, se convierte en lámpara preciosa que irradia la luz de su Hijo para disipar de nuestra vida la oscuridad del pecado y de la muerte.